la fiscal Arnés tendría que sacar de dónde sacó ese documento si es que Arque no lo ha cotizado, ¿no? Entonces, y es un elemento de dudas, está presentando los requerimientos también a la empresa Leso Analítico para que certifique a quién ha cotizado o no ha cotizado ese elemento para detectar. En caso de que se confirme ya lo que ha dicho Arque por Leso Analítico, sería un documento completamente falso que la fiscal hubiera utilizado para inculparnos a nosotros. En realidad sería un montaje. Un montaje, en realidad también no logran distinguir lamentablemente entre un proceso de contratación AMPE, un proceso de contratación por emergencia que está normado en el decreto 181 y está procedimentado, ¿no? Entonces no logran distinguir lamentablemente las autoridades judiciales este aspecto especialmente. Por eso es que vamos a acudir a una autoridad superior para que pueda dirimir estos criterios. Niegan el derecho al trabajo al alcalde electo de Colcapiro, a Nelson Gallinate, un hecho criticado por la defensa, peor aún luego de descartar varios hechos, por lo cual fue beneficiado con detención domiciliaria. ¿Qué dice este juez? No le cree al Consejo Municipal que le ha ordenado comprar y no le cree a la alcaldía que ha comprado conforme a ley, pero sí les cree a dos señoritas que nada tienen que ver en la compra. Con estas irregularidades mantiene que hay un peligro de fuga y de obstaculización. Y con este pretexto, este juez le dice, usted no puede trabajar. Aseguró que este hecho vulnera uno de sus derechos, más aún cuando fue electo por el pueblo, mismo que llega a ser el único perjudicado. Por ambos lados están generando perjuicio un juez que lamentablemente creo que no se ha adecuado su resolución a la norma, perjudicando a la población de Colcapira y perjudicando al mismo alcalde Nelson Gallinate. Aseguró que apelaron dicha determinación y que continuarán con el proceso que busca limpiar el nombre de Nelson Gallinate.